Figueroa, con el número 2 y capitán de Luis Ferroni. Tenemos que analizar a profundidad qué fue lo que pasó esta noche. Con cabeza fría creo yo que podemos encontrar respuestas o soluciones ante un momento como este. Ahorita no nos vamos a enfocar en buscar culpables, sino más bien soluciones. Voy a hablar en cuanto al cuerpo técnico, estamos tranquilos porque venimos haciendo nuestro trabajo conjuntamente con los jugadores. Apuntábamos anteriormente que hoy esta noche nos han pasado una serie de errores defensivos que lógicamente terminaron en esas definiciones que Metapán tuvo en casi 10 minutos, nos hizo 3 goles. Por ahí cuando empatamos el juego en el primer tiempo no teníamos más controlado, de repente nos empezamos a desajustar atrás, cometimos algunos errores muy puntuales, pero más allá de eso, lo que estoy pensando es en la solución. No estoy pensando si me voy ahora, si me voy mañana, eso ya quedará en decisión de la junta directiva, pero lo que yo estoy pensando y lo que tengo en mi cabeza son buscar soluciones ante la situación. Hicimos un partido inteligente, dominamos todo el partido, me parece a mí. Creo que Águila vino a especular y a salir de contragolpe, a tirar pelotazos. Creo que el 1-1 al primer tiempo fue algo injusto. Llegaron una vez, le hicieron un gol y nosotros buscamos siempre hacerle daño. Hoy la verdad que nos salió todo y esperemos que ahora al mal la suerte nos siga acompañando, ¿no? Porque hoy cada vez que llegamos generamos situaciones de gol, algo que en los partidos anteriores no estábamos consiguiendo.